Mis amados hermanos, buenos días. Como cada mañana, puntuales a nuestra cita, nos adentramos en la palabra de Dios. Ya la música nos despierta cada mañana, esta melodía, la cual exalta a Dios. En tanto que se conectan algunos hermanos, vamos a ir al Salmo 46 y vamos a leer ahí lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio, dice la Escritura, en las tribulaciones. El día de hoy, en esa temática de la senda del justo, ¿hacia dónde corre el justo cuando se encuentra en tribulación? No todo el tiempo el justo vive una vida de bondad, de abundancia, así como la vivía Job, sino hay ocasiones en que en el transitar sobre esta tierra se presentan las adversidades, las dificultades. ¿Hacia dónde vamos? Decía Pedro, ¿a quién acudiremos? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién? Y la Escritura desde antiguo, el salmista expresaba de esta manera: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, es decir, aunque se presenten circunstancias que el mundo ya no puede controlar, ni puede predecir. Los cambios en el mundo están sucediéndose de una manera impredecible. Donde antes llovía, ahora ya no llueve. Donde antes inundaba, ahora hay sequía. Donde antes hacía frío, ahora hay calor. Donde había calor, ahora existe el frío. Solamente lo hace de esa manera. Por tanto, dice la Escritura, si Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, no temeremos aunque la tierra sufra cambios. Y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, como hemos visto, tsunamis, Indonesia, Japón, las partes más álgidas y afectadas por este tipo de catástrofes naturales, aunque eso suceda, dice, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque cambien los montes con creciente enojo, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Versículo 7, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob, nuestro baluarte. Hoy vamos a ir a una cita que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 10. El día de ayer vimos Proverbios 4, 18, la luz del justo es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice la Escritura, otro proverbio: el nombre del Señor es torre fuerte, el nombre del Señor es torre fuerte. A ella corre el justo y está a salvo. A ella corre el justo y está a salvo. Versión Reina Valera dice, ahí acorre el justo y será levantado. Cuando el Señor llamó a Moisés, y no lo llamó del palacio para servirle, no lo llamó con el poderío que implicaba la investidura de un príncipe de la tierra más poderosa de aquellos entonces, sino lo llamó de un desierto. Ya no tenía espada, ahora tenía solamente un báculo con el cual guiaba a ovejas. Ya no tenía una vestidura de príncipe que le pudieran reconocer con autoridad. Ahora portaba un sencillo atuendo de pastor. Ya no tenía ejércitos que le siguieran, sino por el contrario, él tenía que guiar a pequeñas o grandes ovejas. Ya no había mesa que le estuviera servida cuando él se levantaba. Él tenía que ir y buscar una mesa para dar a alimentar a aquellas ovejas. Ya no tenía agua a su disposición,
Tenía que buscar abrevaderos a los cuales llegar para que las ovejas pudieran no solamente beber, sino también pastar y descansar. El descanso que él tenía antes, que le daban sus ejércitos, la gente a su mando, a su disposición, eso ya no existía. Ahora él tenía que dar descanso a otros. Y en esa circunstancia se encontró él. Y en esa circunstancia Dios le llamó. ¿A quién acudir? ¿A quién ir? Su madre le había enseñado a Jocabed desde pequeño que había un Dios poderoso, grande. Estuvo siendo su nodriza, aunque en realidad era su madre, instruyéndole en los caminos del Señor. Llegó el tiempo de su madurez, llegó el tiempo de enfrentar el propósito o de caminar, más bien dicho, en el propósito que Dios tenía para su vida, el propósito para el cual Dios le había llamado, y no solamente llamado, sino enviado a esta tierra, así como cada uno de nosotros cumple un propósito en la obra inmensa del Creador aquí en esta tierra. Pero el propósito mayor no es tanto la obra que desarrollemos, sino el conocerle a él. Y así experimentó en su vida Moisés. Cuando él ya fue llamado a esa gran obra de liberar al pueblo de Israel de Egipto, en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 11, solamente yo leo en referencia, ¿qué hace el justo? ¿A quién acude el justo? Acude a él. Y al acudir al Señor, nosotros somos levantados. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor es torre fuerte. No solamente un baluarte, como decía el Salmo, o dice el Salmo 46, no solamente Él es un baluarte, un escondedero, un refugio, Él es una torre fuerte. En esa torre nosotros podemos ver hacia adelante, podemos ver el porvenir que nos depara, y es una torre que no será derribada. Su nombre es Torre Fuerte, a Él corre el justo y será salvo, dice versión de las Américas, será levantado, dice versión de Reina Valera, a Él corre el fuerte y el justo, dice la versión siríaca. Una u otra cosa, corremos hacia Él, el fuerte, el justo. ¿Para qué? Para ser levantados por Él. Y esa es la confianza. Corremos y somos levantados. Así ocurrió con Moisés. Él le dijo, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Un pastor enfrentando al príncipe más poderoso de la tierra. ¿Quién soy yo? Pero el Señor le dijo, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Aunque los montes se traspasen de mar a mar, aunque la tierra sea removida o sufra cambios, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, está con nosotros, dice su palabra. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Pero ciertamente le dijo, no le dijo eres Moisés, no le dijo eres un elegido, no le dijo te proveeré de ejércitos, no le dijo te proveeré de poder, no te dijo este será el futuro, esto será el escenario que se presentará. No le infundió, hermano, no le infundió ánimo al decirle lo que habría de ocurrir. Nunca le dijo, harás grandes maravillas en Egipto, yo las haré por medio de ti, vendrán plagas, pero tú tendrás gran poder. No le infundó el aliento y la fortaleza en saber las obras maravillosas que él habría de hacer, sino se le infundió simplemente diciendo en el versículo 12, yo estaré contigo. Porque si Él está con nosotros, en el nombre del Señor un paralítico se puede levantar, como sucedió con Pedro y Juan cuando fueron al templo a orar. En el nombre del Señor. No tenemos plata ni oro, mas lo que tenemos damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No les dio, en este caso a Moisés, la seguridad en las obras, porque la seguridad no está en las obras. La seguridad está en saber que Dios está con nosotros. Entonces así podemos caminar. Podemos caminar con la seguridad que Dios está con nosotros. Las obras se manifestarán después. Muchos cristianos en las congregaciones piensan que Dios ya no está en medio de ellos porque ya no hay milagros, no hay maravillas, no hay sanidades. Pero Dios sigue manifestándose, Dios sigue estando allí. Muchas veces nosotros como hijos de Dios queremos ver milagros, maravillas para decir Dios verdaderamente está con nosotros. Y cuando los milagros no suceden, cuando las obras maravillosas de Dios no están presentes, Dios se fue.
Ese es el Dios que tenemos. Un Dios solamente que cuando nos da, creemos que está con nosotros. Sería un equiparable a decir, yo sé que mi Padre está conmigo porque todo el tiempo me abastece, me da mi mesada, como dicen los jóvenes, cada mes para mis necesidades. Y cuando no llega el estímulo económico cada mes, cuando no llega la pensión, cuando no llega la ayuda, entonces Dios no está contigo, Dios se ha retirado, o su presencia depende en ti de las obras, de lo que tú puedas ver, como hacía el pueblo de Israel. Dios está con nosotros porque vemos sus maravillas, vimos cómo nos sacó de la tierra de Egipto con brazo extendido, con gran poder, salimos con alegría. Pero las primeras de cambio, cuando vemos un mar que nos cerca, un desierto que nos encierra, un faraón que nos acosa, nos persigue, entonces Dios ya no está con nosotros. Dios ya no está con nosotros. Le dice el Señor, yo estaré contigo. Entonces tu seguridad y tu fuerza, mi seguridad y mi fuerza, no es que yo pueda ver, hermano, las obras de Dios, que las vemos, no. Mi seguridad es saber que Dios está conmigo. Y esa debe ser tu seguridad cada mañana. Es la seguridad del justo. Es la seguridad de saber que hemos sido justificados por su sangre, que hemos sido acercados a Él por esa gracia. Y eso es lo que nos hace correr a quién en el momento de dificultad, para ser levantados, correr al nombre de Él. Así le dijo el Señor, yo estaré contigo, mi presencia estará contigo. Entonces dijo Moisés a Dios, aquí si voy a los hijos de Israel, les digo, el Dios de vuestros padres se me ha aparecido. Tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Sencillamente el Señor le dice, yo soy el que soy. Yo soy. Cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento y vemos cómo siguieron a Jesús, cómo lo iban a prender después de la traición de Judas, ¿quién es Jesús? Yo soy. Y dice que todos cayeron al suelo. Es el mismo yo soy. Es el mismo yo soy que liberó a los hijos de Israel de Egipto. Es el mismo yo soy que le dijo a los discípulos, dejen ir a estos, yo soy el que buscan. Déjenlos ir a ellos. Liberación. Es el mismo yo soy que vino a la tierra, se sacrificó y hoy habita en espíritu con nosotros y que nos ha liberado de todo peso de pecado, de muerte y nos ha dado vida eterna. Es el mismo. ¿A quién corremos? ¿A quién acudimos para tener salvación sino solamente a Él? Les dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. Ciertamente los he visitado, dice el Señor, he visto lo que han estado sufriendo en Egipto, pero yo les digo, los sacaré de la tierra de aflicción a una tierra del cananeo, del hitita, es decir, en medio de la adversidad, en medio de los enemigos, pero esa tierra es una tierra de la cual mana leche y miel. ¿A quién acudió? ¿A quién acudió Moisés sino solamente a nuestro Dios? En otra etapa, en una vida posterior, en una experiencia posterior, después de haber entrado Moisés en esa obra de Dios particular, puntual, de liberar al pueblo de Israel, después, ya cuando ellos salen, adoran en el desierto, se reencuentra con esta misma circunstancia. Tenía que seguir, tenía que caminar hacia los enemigos. Le vuelve a decir en Éxodo capítulo 33, mira, tú me dijiste a subir a este pueblo, 33:12, pero no me has hecho saber a quién vas a enviar conmigo. ¿A quién vas a enviar conmigo? Otra segunda experiencia en la cual el Señor no hace depender la confianza de Moisés de las circunstancias de los milagros que había alrededor, sino de que él estaba con él. Y así le vuelve a decir en esa segunda experiencia, en Éxodo 33, no me has hecho saber a quién vas a enviar conmigo. Yo te conozco por nombre y has hallado favor a mis ojos. Responde que le ha dicho el Señor. Y ahora si he hallado favor a tus ojos, muéstrame el camino a fin de que yo te conozca. El Señor le dice simplemente, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Lo mismo y la misma respuesta cuando es llamado. Dios está con nosotros cuando nos llama,
Dios está con nosotros, ya cuando no existen los milagros que fueron obrados para ser liberados de la tierra de Egipto, y sigue con nosotros para enfrentar lo que tenemos por delante. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios a cual acudimos. Torre fuerte es el nombre del Señor. Proverbio 18:10. A Él correrá el justo y será levantado. Será salvo. ¿Cómo fue levantado Moisés? Fue levantado de la duda, de la inseguridad. ¿A quién vas a enviar para que vaya conmigo? Yo iré contigo, Moisés. Así es que, hermano, hermana, nunca te sientas sola. Si no ves que se ha manifestado la sanidad, Dios está contigo. Dios estaba con Cristo a pesar del camino en esa senda, en ese camino de dolor. Dios estaba con él. Dios estaba con él cuando hacía los milagros. Así dice la Escritura, el poder de Dios estaba con él para sanar. Dios está con nosotros en los milagros, en las sanidades. Pero también está contigo en el momento que caminas en sufrimiento, en una cruz, en uno y otro punto. Siempre estamos acudiendo a Él, a su nombre. En ocasiones solamente queremos ver que Dios está con nosotros cuando estamos en la bonanza, en la bendición de la abundancia que Él manda, en todas esas buenas dádivas que Él envía desde los cielos. Pero Él sigue estando con nosotros. La única vez que Jesús pudo expresar por qué me has abandonado fue cuando el pecado fue cargado sobre él. Fue la única ocasión en la cual el Padre se distanció de él. Y fue a consecuencia de nosotros. Fue a consecuencia de nosotros. ¿Para qué se distanció de él? Para que tú y yo pudiéramos ser acercados a él. ¡Qué bendita gracia que él se pudo distanciar! En su voluntad se distanció del Padre para que tú y yo pudiéramos ser acercados a Él. Y si hoy tenemos esa gracia de correr hacia Él, de poder ser acercados confiadamente a ese trono de la gracia, hermano, ¿por qué no nos acercamos? ¿Por qué no acudimos a Él en la necesidad? ¿Por qué no acudimos a Él en la alegría? Solamente acudimos a Él cuando estamos enfermos, cuando tenemos necesidad, cuando falta para pagar la renta en la congregación, cuando faltan recursos. ¿Por qué no acudimos a Él cuando estamos llenos de alegría y de bonanza? ¿Por qué no acudimos a Él a regocijarnos junto con Él? A darle de la abundancia que Él nos ha dado. No, pero pues somos egoístas, ¿no? Somos egoístas, pensamos en nosotros. Dios nos da abundancia y nos regocijamos nosotros solos. No nos podemos regocijar junto con Él. No tenemos como los hijos la gratitud de llegar con los padres y decir, padre, mira, me aumentaron el sueldo. Madre, aquí le traigo su comedor nuevo que no tiene de hace 40, 50 años. ¿Por qué no tener esa actitud delante de Dios? Si Él se separó del Padre para que nosotros fuéramos acercados y Él va al Padre para hacernos llegar todos los bienes venideros, ¿por qué nosotros no nos acercamos a Él? No nos acercamos a Él para ser levantados. Esa es la naturaleza humana, pero no la que está siendo conformada al carácter de Cristo. Hermoso nuestro Dios. A Él correrá el justo y será levantado, será salvado. Si te vas al Éxodo, ya al final, en la última etapa, vas a encontrar que siempre el Señor estuvo con ellos. Al principio, en medio y al final. Dice que en todas las jornadas, cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. En toda jornada. Hoy es una jornada nueva, pero es una jornada en la cual Dios está contigo. Dice, porque la nube del Señor estaba de día en el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Cuándo Dios está contigo? En toda la jornada, desde que te llamó, al principio, en medio y al final. Dios estará con nosotros hasta la muerte, hasta que la muerte en esta tierra cese. Y qué bueno que moriremos, porque este cuerpo morirá, ¿sí? Este cuerpo muerto morirá, pero entonces la vida se manifestará. A Él corre el justo y es levantado. Repitamos juntos ese versículo hermoso, Proverbio 18:10. Ayer el versículo igual de Proverbios
La senda del justo es como, como la luz de la aurora. Va en perfección día a día. Pero hoy, Torre Fuerte es el nombre del Señor. A Él, a Él, a Él. No a la torre, a Él. ¿Sí? No a la torre, no es lo que te rodea. A Él correrá el justo y será levantado, será salvo. Así es que nos vamos nuevamente bendecidos por Dios en esta mañana, en esta jornada en la cual el fuego en la noche ya no está, pero hay una nube que nos dice, Dios sigue allí y guía nuestro camino y nuestra jornada. Hermanos amados, yo les bendigo en el nombre de Jesús, nos despedimos en oración, dándole gracias a nuestro Dios y rogando por todos aquellos para que sean acercados a Dios, sean levantados y el nombre del Dios de Israel les socorra y les auxilie. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestra victoria y nuestra esperanza, quien por la separación de ti, nosotros pudimos ser acercados a ti. Y te damos gracias, Señor, por esa bendición y esa gracia. Porque si Él no lo hubiera hecho, nosotros no estuviéramos aquí hoy delante de tu presencia. Te rogamos, Señor, que podamos entender tu palabra y que podamos ser acercados a ti en todo momento y en toda necesidad. Porque Torre Fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo, el justo. Gracias, Señor. Soy justo por tu gracia y seré levantado, Señor. Gracias. Yo te ruego que levantes a cada uno de nosotros, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras almas delante de ti y fortalécenos, Padre, hasta llegar a tu presencia. El día que lleguemos, Señor, llegaremos de rodillas reconociendo tu señorío, pero tú nos mirarás a los ojos y nos levantarás. Pasa, buen siervo fiel, al gozo de tu Señor. Y entonces ya no correremos, Señor, para ser levantados de la aflicción. Correremos, Señor, para abrazarte, encontrarnos contigo y estar contigo por siempre, por una eternidad, de eternidad a eternidades. Entonces ya no habrá más caída ni más tropiezo, Señor, sino un solo caminar contigo. Gracias, Padre. Allí nuestra carrera habrá terminado. Allí nuestro verdadero descanso habrá de iniciar. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amados hermanos, un abrazo, Dios les bendiga. Si Dios quiere, si la gracia de Dios lo permite, nos vemos el día de mañana, aquí nuevamente. Yo te bendigo en el nombre del Cristo, en la victoria que nos ha dado el Cristo. Nos bendecimos unos a otros y nos retiramos a la jornada que cada uno tiene que iniciar. Les amamos, Dios los guarde.